El dia 22 d'octubre, en la Cambra de Comerç i amb la col·laboració d'aquesta entitat, el Govern de les Illes Balears i Sa Nostra, van tenir lloc les ponències de la jornada de programari lliure organitzades per la Fundació IBIT. Per a començar va intervenir, durant mitja hora aproximadament, Benjamí Villoslada, el qual va destacar el problema que hi ha amb els serveis informàtics que no són de programari lliure, ja que obliguen a cridar sempre al mateix proveïdor, i que no ocorre en altres sectors, la qual cosa provoca problemes no només per al client sinó també per a l'empresa proveïdora de serveis informàtics. Bueno, i clar, t'ho has de menjar, perquè ningú més pot tocar aquella recepta en el món del programari privatiu. Ningú més que el que ho ha fet pot tocar el programa. I has de pagar el que d'ell te demani. Alguns direu, no, és que a mi l'empresa de software no me demana grans animalades, no me demana quantitats, ho puc pagar. Sí que s'estorben, sí que a vegades em fot molt, no puc demanar a ningú més, perquè de tant en quant m'han enviat un informàtic que no m'agrada i els enviaria i m'agradaria de la mateixa manera que canvies de plomer. Si un plomer no t'agrada com te fa la feina, en contractes un altre. I pot tocar les tuberies de casa teva. Tots els plomers del món poden tocar les tuberies de totes les cases de tot el món. No passa res. Però en el món de la informàtica no. Com només t'ho pot tocar qui te va fer la instal·lació de les tuberies, a vegades l'engegaries perquè té una mala temporada de servei, per exemple. O voldries contractar-ne un altre durant un temps, perquè aquell té molta feina, i tornar a iniciar una altra vegada en el de sempre, quan estigui més descansat i te pugui atendre. Allò que tens el plomer de tota la vida i alguna vegada en crides amb un per una emergència, perquè aquell és el que te fa les grans instal·lacions i un altre te resol les coses petitetes del dia a dia. Això que és una cosa tan normal en el món de tot, el que repara aquest micròfon mateix. Això que és normal en el món, en el cas de la informàtica, del programari privatiu, no passa i sempre has de cridar els mateixos per qualsevol cosa, grossa, petita. Això també és un problema per l'empresa d'informàtica, haver d'atendre des d'una cosa petiteta fins a una gran. És difícil realment produir-se una empresa de serveis de programari privatiu. Benjamí Villoslada, després de la seva intervenció, va donar pas a José Marchesi, que, després d'una petita introducció parlant dels seus dubtes sobre la seva capacitat per a aportar amb la seva ponència un punt de vista valuós, es va presentar com un activista del programari lliure i com programador, que anava a parlar del dret de tots al programari lliure, de la seva cronologia, de la necessitat de començar a substituir els jaquers de sempre, com ell, pels jaquers de mercat, i, per a acabar, explicar una sèrie d'anècdotes o veritats llegendes del programari lliure. Bueno, unas jornadas sobre software libre y empresas. Yo lo del open source lo traduzco directamente como software libre porque quiero creer que realmente estamos hablando de ética y no de simplemente de negocio o de dinero. Yo pensé, bueno, realmente pues yo tendría algo que aportar ahí en un evento sobre software libre y empresas, porque claro, yo no soy empresario y mi relación con las empresas es que, bueno, he trabajado para unas cuantas. Entonces, pero bueno, yo pensé, bueno, quizá en todos estos años, pues yo no soy empresario, pero he hablado con unos cuantos, ¿no? Y he hablado con unos cuantos que estaban interesados en introducirse en esto del software libre y que buscaban cierto, vamos a decirlo, asesoramiento, ¿no? Y bueno, en algunos casos se lo pudimos dar y en otros casos, pues con mejor o mayor o menor acierto. Y entonces pensé, bueno, si es unas jornadas, ¿no? unas actividades sobre software libre y empresa, primero hay que hablar de software libre, o sea, clarísimamente. Y aparte, bueno, yo supongo que habrá gente que tiene pequeñas empresas, medianas empresas, ¿no? Pymes, etcétera, viéndonos. Y bueno, pues primero pues habrá que hablar de software libre para tratar un poco de recapitular realmente de lo que estamos hablando, ¿no? De toda la ética que está detrás de esto. Y después un poco el tema de las empresas. Pues bueno, pues tengo algunas anécdotas que quizá puedan ser interesantes. Bueno, lo primero es presentarme. Me llamo José Marchesi y bueno, por una parte soy miembro del proyecto CNU, soy un hacker de CNU, quizá también activista o hacktivista, ¿no? Que a mí eso me gusta más. Y luego aparte, bueno, pues me gano la vida escribiendo programas y bueno, básicamente ahí me importa mucho más lo de arriba que lo de abajo. Lo de arriba lo hago porque me importa y lo de abajo lo hago porque me pagan dinero si lo hago. Y bueno, el dinero es útil. Entonces,
A ver, ahora en una hora, a ver cómo podemos hacerlo, me gustaría hablar de dos cosas. Primero, hacer esa pequeña recapitulación respecto al software libre. ¿Qué es el software libre y por qué hemos llegado a esto? O sea, que se haga una charla aquí tan unas jornadas tan interesantes como estas y por qué. Bueno, voy a hacer el famoso repaso, los famosos cuatro libertades que nunca está de más y nunca se habla bastante de ellas. Después voy a hacer un pequeño repaso por la cronología desde los años 80 hasta la actualidad. Y después, en ese punto de ahí de la revolución del mercado, voy a hablar de por qué yo tengo una extraña teoría, y es que básicamente la gente como yo empezamos a sobrar ya en estas mesas de charlas. Porque es que la gente como vosotros debería empezar a sustituirnos. Hablo de mí, en fin. Por ejemplo, Benjamín, pues ya pues, sí está metido en este tema, ¿no? Ya puede ser, quizá, podría ser ya considerado como estos hackers de mercado, que deberían de ya empezar a sustituir a nosotros, que hemos sido los hackers de la técnica. Pero bueno, hablaré luego de ello. Y luego, pues nada, también un segundo punto. Ya bueno, en la empresa, pues una serie de anécdotas, una serie de mitos que nos han sido me han sido planteados a mí y a otros compañeros de CNU estos años, de gente pues, que se metía con su empresa en el software libre y tenía este tipo de inquietudes. Abans que comencessin les intervencions del públic, Marchés i va voler introduir l'últim punt de la seva ponència explicant una sèrie de mites, com la desaparició dels programadors per culpa del programari lliure. Bueno, respecto al producir software libre, este es otro también que es bastante habitual. Es un mito, que es el tema este de... es que los programadores se van a morir de hambre. No. Bien. Bueno, lo he puesto aquí, un cambio de modelo afectará a la mayoría de la industria. Se entiende un cambio de modelo en el mercado, de pasar al basado en software privativo para software libre. Y esto realmente, al menos en mi experiencia, no es así. Porque muy pocas empresas desarrollan un software y le dan una distribución como tal. Y me explico. La mayoría de las empresas, al menos en mi ámbito, en lo que yo veo, hacen lo que se conocemos como software privado. Que no es software privativo. El software privado es aquel que una empresa desarrolla un software para un cliente, sea un portal web, sea una aplicación a medida, o sea lo que sea, y tú le das ese software a tu cliente, pero también le estás transfiriendo los derechos de explotación de ese software. Eso no es una distribución, bajo los términos que manejamos en el tema del software libre y software privativo. El software no es ni libre ni privativo, porque no lo estás distribuyendo. Simplemente estás haciendo un trabajo a medida. O a medida. Esa es otra cosa que me hace gracia. El software siempre es a medida, porque el software siempre tiene que... Si no, la gente no te lo paga. Pero tú no estás haciendo una distribución. Eso no es ni libre ni privativo. Per acabar, el públic present, empresaris, programadors i consultors, en la gran majoria, van començar les seves intervencions per a també expressar les seves opinions, acords i desacords. Bueno, yo quería comentar precisamente esta última frase que comentabas, que lo que se demanda se paga, porque estoy totalmente de acuerdo con ella, pero precisamente por ello me sorprende todo el movimiento del software libre, porque básicamente estamos hablando de una cantidad de trabajo impresionante, porque no estamos hablando de cinco personas, hablamos de muchas personas trabajando muchas horas para... desarrollar un producto que el mercado está demandando, pero sin embargo no están obteniendo nada a cambio. Eso es interesante, pero de hecho sí que obtenemos cosas a cambio. Yo, por ejemplo, yo dedico una serie de horas al día a hacer una serie de desarrollos. Últimamente el CNU PDF, que es una librería para PDFs, que me está sorbiendo la vida, pero me la está sorbiendo. La detesto, lo odio tanto que, en fin, pero bueno. Pero yo sí recibo algo a cambio. Yo recibo primero el sistema, porque yo he podido escribir una infinitésima parte de ese sistema. El resto lo ha escrito otra gente. Y esa otra gente ha recibido las pequeñas partes que he escrito yo. O sea, desde ese punto de vista sí que recibes algo a cambio automáticamente. Pero no solo eso. A mí, yo ahora mismo trabajo para en temas de espacio, en la industria espacial. A mí el software libre es el que me permite trabajar. A mí y a la inmensa mayoría de la industria.